conmemoramos este 2021. Inicio la conferencia de prensa dando la bienvenida a nuestros invitados y a la presentación del presidium. Nos acompaña el Padre Fidel Hernández Lara, rector del Santuario Expiatorio de León. Nos acompaña Guillermo Montemayor Gómez, de Exposición Crónica Fotográfica del Centenario. La licenciada Joana Muñiz, de Relaciones Públicas, Academia Renacimiento. Y Rafael Gutiérrez, subdirector de TV4. Iniciamos nuestra conferencia de prensa con las palabras de bienvenida del Padre. Gracias a Dios que lo sentimos como propio los leoneses. Afortunadamente, el Templo Expiatorio no es un monumento muerto, sino que es un edificio que tiene vida espiritual, porque ese es el sentido desde su historia de construcción, ser un edificio para la vida espiritual de los leoneses y de todos los que por aquí pasen. Es muy significativo que el padre Bernardo Chávez, que fue el que quiso que se construyera este templo, escogió la calle de entrada y salida de la ciudad de León cuando él vivía, en lo que es la calle Madero ahora, tenía otro nombre en aquella época. Él dijo: quiero construir un templo especialmente significativo para que los que entren o salgan de León levanten su mirada y su corazón hacia nuestro Señor, muy especialmente al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, el templo no es un edificio en primer lugar turístico, sino que es un edificio que tiene vida y promotor de vida espiritual. Y ojalá que esto siga creciendo. Es parte de la celebración que estamos llevando a cabo de los 100 años del inicio de la construcción. Que sea promotor de espiritualidad, de vida interior, de comunión también en la sociedad. Por eso, pues me da gusto que estén ustedes aquí participando y conociendo estos actos de celebración de los 100 años del inicio de la construcción del Templo Expiatorio. Bienvenidos. Padre Fidel Hernández. A continuación cedemos el micrófono a Guillermo Montemayor Gómez para que dé inicio con la presentación. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Un saludo a todos los compañeros del presidio. Esta exposición consta de 25 fotografías. Es una recopilación que hicimos en el archivo fotográfico que tiene el templo, un rescate que digitalizamos para que también se preserve, y son imágenes que muy poca gente conoce actualmente, por supuesto menos, pero quizá cuando éramos niños recordamos alguna de las etapas en que se encontraba el templo. Creo que es una exposición muy significativa porque son fotos que no se conocen, y que ayer que estábamos montando esta exposición, la gente empezó a verla, se metían porque las teníamos en el piso a seguir viendo estas fotos, leyendo, etcétera, ¿no? Entonces es también un hallazgo, un servicio a la ciudad, también a los visitantes, a los leoneses, para que vean cómo se fue construyendo este templo y por qué duró tantos años en construirse, ¿no? Personajes importantísimos, no solamente el padre fundador, el arquitecto Olvera, el padre Aranda, el mismo rector Olvera también, y tanta gente, como mencionó el padre Fidel, que contribuyó a que tengamos este símbolo de la ciudad, que junto con el arco de la calzada, y yo siempre digo por razones obvias, y con el equipo León, son los símbolos de la ciudad, ¿no? Los más significativos, y cada uno tiene un motivo. Como menciona también el padre, este templo es símbolo también de la espiritualidad de esta ciudad, y creo que va a ser una exposición que va a gustar mucho por las fotografías, por todo esto que no se conoce, que no se han visto, incluso qué arquitectos participaron, cuánto tiempo, en fin, son cosas que creo que contribuyen mucho a también darle otro valor a la construcción de este templo tan maravilloso que tenemos ahora. Si al finalizar esto, si gustan, haremos una rápida visita a toda la expo para cualquier duda o cualquier otras preguntas que tengan. Por mi parte es todo. El mundo terminará cuando el templo expiatorio sea concluido. Durante años querían ver terminado el templo expiatorio, y que de ahí pues también surge algunas de las leyendas, y que a muchos de nosotros siendo niños nos dijeron pues el mundo se va a acabar cuando el templo expiatorio se termine. Porque era justamente así, era pieza por pieza, te inspiraba un respeto de dimensionar que haya proyectos que se puedan tomar esa delicadeza. Entonces, pues de alguna manera también una certeza, una tranquilidad del hecho de decir, ¿cuánto falta para que se acabe el mundo? No, pues como va el expiatorio, no, todavía nos queda muchísimo tiempo, así que no te preocupes por el fin del mundo. De todos los grandes templos que hay en México neogóticos, que los hay, este probablemente es el que más claro te transmite esa idea de que estás llegando a un espacio sagrado, un espacio de conexión, no solo con Dios, sino con la vocación. Lo más importante es que es un lugar vivo de espiritualidad, no es un museo, es un lugar donde estamos invitados a vivir la vida del amor de Dios a nosotros y al prójimo. quien nos hablará del documental de este aniversario. Hola, bueno, muy buenos días a todos y todas. Saludo con mucho gusto al padre, a Joana, Guillermo, grandes aliados para que se consolidara la producción de este documental y comentarles que creo que todos tenemos una gran historia detrás del Templo Expiatorio. Todo el mundo nos hemos enamorado de su gran edificación y todos tenemos una anécdota que contar, ¿no? Yo rápidamente les cuento una, ¿no? Yo tuve la fortuna de graduarme en el Templo Expiatorio, ¿no?, de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, y recuerdo perfectamente que cuando pasaron para que diéramos la ofrenda, la limosna, yo buscaba rápidamente en mis bolsillos las monedas, ¿no?, para poder dar, y todas las monedas que traía en la bolsa, y después acto seguido el padre dijo, bueno, ahora sí saquen todos sus anillos para bendecirlos. Claro, mi anillo se fue en las limosnas, ¿no? Entonces, de verdad, de repente todos tenemos una anécdota que contar dentro del templo, porque cuenta historias precisamente, ¿no? Todos tenemos una historia detrás de él, y creo que era el gran momento de contar la historia del Templo Expiatorio, cómo fue creado, qué lo inspiró, las manos que estuvieron detrás de cada una de las piedras que lo edifican, que Luis Alegre, el cronista de la ciudad, dice, es que lo armaron como Lego, ¿no? O sea, un poco para que la gente, los niños lo entendieran, fue pieza por pieza armada minuciosamente. Algunas piezas, inclusive algunas de las piedras, tenían el nombre de los labradores que se habían encargado de, ¿no? Detrás de eso hay muchas historias, ¿no?, muchas cosas que los propios beleces desconocemos. Y por eso nos dimos a la tarea de contarlas. Joyas de Guanajuato es eso, es una recopilación de estas edificaciones, de estos grandes monumentos que yo lo digo siempre que las ciudades son rostros, ¿no?, y necesitan belleza, como los lunares, como ese lunar en el labio de una chica atractiva, pues así son las edificaciones, ¿no? Estas edificaciones le dan belleza a las ciudades y se tienen que contar. A veces la vida cotidiana no nos permite admirarnos de ellos, porque lo vemos diario, pasamos diario por el Templo Expiatorio y nunca nos hemos dado la tarea de pausarnos un momento y reverlo, ¿no?, volverlo a ver, y te das cuenta de la grande obra que se hizo en ese tiempo, hace 100 años. Entonces, este documental precisamente cuenta eso, ¿no?, las historias de las manos que estuvieron detrás, las ideas que estuvieron detrás para producir esto, y además nos dan pequeñas sorpresas. Ahora con la tecnología, con los permisos que nos da la tecnología, los vuelos de dron nos permiten ver puntos que a la vista simple no podemos encontrar. Hay una toma espectacular, ¿no?, es la toma cenital desde arriba, y te das cuenta que el Templo Expiatorio es un gran cofre, y de hecho en el documental lo dicen, ¿no?, es que es un cofre sagrado en donde está el corazón de Jesús, y no te das cuenta de qué es eso, ¿no? Tenemos un cofre todos los días aquí en donde se guarda lo más valioso de la vida, y bueno, poco a poco iremos contando esas grandísimas historias a partir de este documental. Este documental de los 100 años de la edificación del Templo Expiatorio lo van a estrenar el día 7 de julio a las 20 horas, va a ser un cupo limitado, un poco cuidando la pandemia, y de hecho fue uno de los grandes retos de poder rodar un documental en pandemia, ¿no? Nosotros empezamos en la televisora a tener charlas precisamente con el padre, con Guillermo, con todo el equipo que consolidó esto, con la licenciada Joana, en noviembre del año pasado, ¿no?, a término en un punto álgido de la pandemia. Y sin embargo dijimos, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos cuidadosamente, creo que podemos contar su historia porque es necesario contarlo. Entonces noviembre, diciembre fueron meses para la estructura de un guión sólido, para la elección de los correctos entrevistados. En enero se hizo el rodaje, ¿no?, de las entrevistas y se empezó la edición y la postproducción para en febrero estarlo pasando para visto bueno, para que todo el mundo pudiera darle su visto bueno al producto y tenerlo listo para que ya lo pueda disfrutar la ciudadanía, ¿no? Entonces, un poco subrayando, la fecha de estreno de este documental es el 7 de julio a las 20 horas. Será, repito, un cupo limitado, la movilidad será presencial, será un acto presencial. Y esta premier, pues esperamos que les guste mucho. De verdad, les agradezco mucho, padre, licenciada Joana, Guillermo, que nos hayan permitido a nosotros ser los lentes detrás de esta gran historia. Y creo que hicimos algo memorable. Al final de cuentas, como lo es el propio templo, nosotros necesitábamos tener un registro que se quedara ahí para la posteridad. Entonces, pues esperamos que la ciudadanía les guste y que se permitan volver a ver el Templo Expiatorio, porque repito, pasamos diario enfrente de él y a veces no nos damos cuenta de su belleza por la vida frenética en la que ya estamos todos inmersos. Entonces, el documental es eso, es detenernos un momento en el tiempo y volverlo a admirar. Muchas gracias. Cedemos el micrófono a la licenciada Joana Muñiz de la Academia Renacimiento, que nos hablará de este concierto mágico que se ha preparado para esta celebración. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues quiero platicarles un poquito acerca de este concierto magno. Será el jueves 8 de julio a las 8 de la noche. Este concierto está a cargo de Trinidad de Sinfonieta, que es un grupo representativo de la Academia Renacimiento. Este grupo está conformado por maestros, el cuerpo docente de la Academia y algunos alumnos de los más destacados que estudian ahí en nuestras instalaciones. El repertorio está conformado por piezas de música mexicana, privilegiando a los compositores leoneses como María Gribet y guanajuatenses en sí, como José Alfredo Jiménez, y cerraremos con el guapango de Moncayo. Este repertorio, bueno, está conformado por piezas seleccionadas especialmente para que sean repertorios de música mexicana, muy significativo para todos los que lo presencien. Es en modalidad presencial y bueno, esperemos que les guste, sobre todo porque tenemos la participación especial de la soprano Edna Isabel Valles, que va a interpretar piezas de María Gribet dentro de este repertorio. Va a estar muy interesante, esperemos que asistan mucha gente amante de la música mexicana y que puedan presenciar dentro de este recinto tan majestuoso este magno concierto. Tenemos ahorita les informo se va a abrir una página para que ahí se vayan apuntando las personas que quieran participar. Sería ideal pues que estuviera totalmente abierto el templo para todo el mundo. Dadas las circunstancias actuales, necesitamos tener un control y por eso se pide que se apunten por ese correo o ese canal electrónico para tener su boleto, que será gratuito, por supuesto. ¿La capacidad total como para qué sería? El templo tiene capacidad en este momento para 1.500 personas sentadas y está programado que sean 700 personas las que sean admitidas. Padre, buenos días. Dentro de las festividades de los 100 años, ¿qué otras qué otros eventos pudiera haber, por decir así, las visitas guiadas, dando información de todo eso, algunos grupos que quizá nos visiten de otras entidades o de otros países, quizá? Tenemos ya establecido un grupo de personas que pueden guiar la visita. Y esto sin duda que es muy importante, pero yo quisiera resaltar también otro aspecto de la celebración. Todo esto de los conciertos, de las visitas es importante, pero estamos trabajando en algo también que pudiera parecer más callado, más discreto, menos notorio, como es ambientes de oración, promover la oración ante el Santísimo Sacramento. Yo creo que el templo, como todos los templos, son pararrayos en el sentido de conexión con lo sobrenatural, con nuestro Señor. Entonces estamos trabajando para que la adoración al Santísimo sea más continua y que haya muchas personas que estén ahí en oración, intercediendo sin duda por cada quien, pero también por el mundo, por nuestra patria, por todas las situaciones y retos que vivimos todos los días. Esto no es tan notorio, pero me parece que va a ser algo muy importante que el expiatorio promueva este aspecto de oración. Las visitas, volviendo a las visitas, considero que serán especialmente para personas que vengan ocasionalmente o que de aquí de la ciudad vengan y quieran conocer un poquito más la historia, la arquitectura, etc. Sin embargo, yo considero que lo que tiene que quedar es un acrecentamiento de la espiritualidad de todos los leoneses y en general de todos los que aquí quieran venir. Y esto lo estamos trabajando quizá con un programa menos notorio. También, padre, en la entrada, en varias partes, un código QR que permite visitas guiadas en 360, tanto del templo como de las criptas. Ha sido se instaló en noviembre del año pasado, y ha tenido hasta la fecha más de 6,000 visitas, que es un promedio bastante bueno para esto. Y pues les recomiendo que lo puedan ver, porque sí quedó muy bonito. Se enseña todo el templo, hay videos, hay textos, las criptas, es espectacular, ¿no? Entonces, pues la gente le ha gustado también mucho, ¿no? Y bueno, esa es otra manera, pues, de que la gente, en cuanto ve esto, pues entra al templo y quiere conocer más, y creo que es importante para tanto visitantes como leoneses. Guillermo, buenos días, soy Nancy Rodríguez de Voces, y me gustaría, por favor, que nos platicaras un poquito más sobre la exposición, qué formato tiene, dónde está instalada, cuándo se puede visitar, en fin, todos los detalles. Ok, la exposición está montada en las rejas exteriores del templo, son 25 fotografías, que es una crónica, está montada cronológicamente con, digamos, periodos significativos de avance de la construcción del templo. Va a estar en exhibición hasta agosto, hasta el 30 de agosto, y es libre, pues, o sea, está exterior, entonces todo el mundo la puede visitar las 24 horas. Habrá noctámbulos que, saliendo de la madera del lumbar, pues se vayan a ver cómo se construyó el templo y cómo se reconstruyen ellos al día siguiente. Pero en fin, creo que es una exposición que, por lo que estábamos viendo ayer y ahorita que llegamos, pues sorprende a la gente, porque nunca había visto este tipo de fotografías, ¿no? Y es bien importante que están siendo digitalizadas para su conservación. Ya platicamos con el padre, hay otra cantidad de fotografías que vamos a digitalizar para tener un archivo y preservar, porque las fotografías, ya se sabe, hay una humedad, hay una serie de imponderables, ¿no? Entonces, pues eso será también. Y estos 360 también son parte de todos estos festejos de celebración de los 100 años del templo. Padre Fidel, y finalmente el templo expiatorio ya concluyó, o sea, ya terminó ya de construirse. Yo creo que a primera vista pareciera terminado. Sin embargo, si ustedes entran a ver el mismo templo, las salidas laterales, por ejemplo, no está terminado el piso. No hay propiamente una oficina donde se le pueda dar atención más personalizada a quienes vienen a algún asunto. Luego también, un edificio de este tamaño nunca se termina. Empieza uno a restaurar, a darle mantenimiento a un área, le da la vuelta, y cuando ya llega a donde había empezado, ya otra vez necesita seguir el mantenimiento. En ese sentido, yo creo que es un edificio que nunca se termina. Necesita seguirle y seguirle, porque de otra manera se deteriora y se va maltratando por la lluvia, por distintas cosas. Pongo como ejemplo los vitrales del presbiterio. Son maravillosos, y el ambiente que producen, pues, es muy, muy hermoso. Pero el mismo peso, por la forma como están hechos, el mismo peso va haciendo que el plomo en donde están sentados se vaya asentando, y quedan pequeñas fisuras. Cuando llueve son cascadas por dentro. Entonces, constantemente estar dándole mantenimiento. pues qué bueno, ¿no? Para tener más vida. Fidel, la pregunta es mía. Sabemos que en la ciudad de León, antes de la Catedral Basílica, hay un himno a la Virgen de la Luz. Aquí en el Templo Expiatorio también cuenta con ese himno oficial del templo. No propiamente del templo, sino del Sagrado Corazón. Es un himno que el Padre Placencia, que también está aquí sirviendo en este templo, ha estado ya promoviendo, ensayando con la gente cuando viene antes de las misas del domingo. Se ha estado ensayando este himno. Es un himno muy hermoso, todavía poco conocido, pero que yo considero que va a llegar a ser como un estandarte que lo vamos a llevar en el corazón, porque está hermoso el himno. Sería bueno hacerlo partícipe como un estreno al término del concierto. No se había pensado eso, pero es una buena propuesta, muy buena propuesta. Pasamos a la última pregunta, por favor. De estos festejos, ¿se tendrá una misa especial para el aniversario del Templo Expiatorio? Y otra pregunta, ahorita que preguntaban el tema de las visitas guiadas, ¿van a estar abiertas las criptas durante ese tiempo para que la gente pueda venir? De ordinario las criptas están abiertas, solamente cuando la Secretaría de Salud nos ha indicado que no se pueden visitar. Por ejemplo, el 10 de mayo tuvimos que cerrar, pero son por situaciones de salud, no tanto por organización nuestra, sino de acuerdo al semáforo epidemiológico se va tratando de tener abierto o cerrado según nos indiquen. Entonces yo creo que vale la pena sí promover la visita, y como decía el señor Montemayor, ya tenemos estos otros elementos como la visita de 360 grados que está hermosísima y vale la pena promoverla. ¿Y el tema de una misa especial por los festejos, padre? El día 8 de julio se cumplen propiamente los 100 años del inicio del Templo Expiatorio. Si ustedes me permiten, así muy brevemente quiero recordarles. El 15 de septiembre de 1920, el padre Bernardo Chávez invitó al obispo Emeterio Valverde y Téllez a desayunar. El obispo había tenido una visita a Roma y a su regreso el padre Chávez lo invitó a desayunar al Templo de los Ángeles. Y ahí le dijo que él quería construir un templo con las características del expiatorio, que si le autorizaba a empezar los trámites. 15 de septiembre de 1920 por la mañana. El obispo le dice: póngame por escrito esto que me está diciendo para también darle la autorización por escrito. En cuanto el obispo salió, él hizo la solicitud por escrito, la llevó, y ese mismo día por la tarde tuvo el permiso escrito del obispo de León. 15 de septiembre de 1920, en lo que se tardaron en conseguir los terrenos, la demolición de lo que se suponía un proyecto previo, el 8 de julio de 1921 se pone la primera piedra. Es lo que estamos celebrando, el centenario de la primera piedra. Ese día, si Dios nos permite, tendremos una misa a las 12 del día y luego el concierto por la noche. Aproximadamente está estimado tanto la misa como el concierto, porque en un principio se había dicho que, ¿se acuerdan la hora pasada? Pues estábamos en semáforo en color rojo, si mal no me acuerdo, o naranja cuando se hizo la presentación. Entonces, ¿en cuánto está estimado aproximadamente el número de personas tanto para el templo, o sea, en la misa, y para el concierto aproximadamente? Sí, definitivamente dependemos de la situación del semáforo, que puede cambiar según nos lo vayan indicando. En este momento, previsiblemente, el templo tiene capacidad para 1500 personas sentadas y nosotros estamos calculando que sean 700 personas las que sean admitidas. O sea, un 50% aproximadamente de la capacidad instalada que tiene el templo. Muchas gracias.